Tomás Pardo este fin de semana ha vuelto a actuar con un modus operandi similar. Vale, ya. Presuntamente secuestró a la mujer cuando salía de su casa y la trasladó a una zona boscosa en Castellbisbal. Allí, después de abusar de ella, la apuñaló. La mujer pudo pedir ayuda, igual que lo hizo hace 14 años su anterior víctima. Una mujer que ha sido violada, ha sido apuñalada y enterrada viva, y hace 3 años lo dije, volverá a pasar. Habrá errores y habrá algo gordo. En nombre de Tomás Pardo, regresa a los titulares. Es el año 2016. Y es en ese momento cuando el violador decide lanzarse nuevamente al ataque. Hace 15 años, en el pueblo de Martorell, empezó a trazarse una espiral de agresiones sexuales contra varias mujeres. Todas protagonizadas por el mismo hombre. En la actualidad, Pardo seguía un curso de rehabilitación voluntaria en prisión. Desde junio se le habían concedido 3 permisos. Ha sido violada 2 veces, una físicamente y otra por la Administración de Justicia en general. Hoy recorro los caminos de la bestia, el bosque al que continuamente vuelve en las cartas a su madre, las palabras que esquivan los errores judiciales, la voz silenciada de las víctimas. Me llamo Jorge Colomar y soy detective privado. Se va a romper. ¿Quién es? Hola, hijo. ¿Qué? ¿Cómo estás, cariño? No seas tonto y tú no dejes que te hagan lo mismo que te han hecho en Cambrian. Lo único que deseo, cariño, por tu padre, por la memoria de tu padre, que no te pase nada. Si tienes que estar ahí por lo que has hecho, estarás, cariño. Yo no te voy a dejar. No dejes que te pongan la mano encima. No quiero que hagas daño, pero tampoco voy a permitir de que esa gente te maten. Te quiero, hijo. Las maestras lo querían con locura. Buenísimo. Y muy buen amigo con sus amigos en el colegio. Él a lo mejor ha llevado el estuche, alguno dice, mira que me he quedado sin goma, y él siempre ha llevado más de lo que es eso. Él, por ejemplo, en vez de llevar un lápiz de escribir, llevaba 4 o 3. Entonces él lo compartía. Entonces cuando decía a los amigos, a lo mejor el amigo o uno que no era amigo pero era de la misma clase, mira Tomás que me he quedado, no te preocupes, yo llevo de repuesto, ten. Bueno, ya te lo pagaré. No, no, a mí no me tienes que pagar nada, porque me puede pasar mañana, me puede pasar a mí. Digamos que era un chaval muy bueno, la verdad, muy bueno. Jugaban mucho al escondite cuando eran más chicos y se me escondían en el armario las niñas y empieza, ah, que ya voy a buscaros, que voy a buscar. Y las encontraba, al final las encontraba. A ver, patata, zanahoria, pimiento. O jugaban, se tiraba mi hijo al suelo o mi hija y se montaban como a caballito, lo que suelen hacer los críos. Deportista, educado, compartía las cosas con todo el mundo. No sé qué edad tendría cuando se fue a fin de curso a Mallorca. Le decían un refresco que hay que se llama Sprite o algo así. Le pusieron los compañeros Sprite porque es que estaba invitando todos los días a su amigo. Con mi padre era uña y carne. El chiquillo le ayudaba a cargar leña para el invierno. Se iban a la montaña a pasear las cabras.
En este paraje fue un niño feliz junto a su abuelo. Con él, Tomás Pardo vivió la edad de la inocencia. ¿Por qué entonces vuelve después a este lugar convertido en un ser vil y detestable? ¿Por qué elige este escenario para ejecutar sus planes más oscuros? ¿Pasó algo aquí en su infancia que le marcó para siempre? Lo he parido yo, no es un animal. Son las 5:30 de la mañana y me voy a la cárcel a ver a mi hijo. Estoy preparando las cosas para llevarle a mi hijo a la cárcel. ¿Qué le voy a llevar? Pues bueno, pues lo que me ha pedido, calzoncillos, calcetines. Le compra también para escribir cartas, ¿qué es esto? Cuando él me escribe, yo le digo que su mente la tenga en lo que a él más le gusta, que es hacer deporte, ¿vale? Que hace todas las mañanas 1000 o 1050 abdominales. Está muy fuerte, está muy guapo, pero su afán es la pintura. Él me escribe las cartas y por la parte de adelante, pues él hace un dibujo de los suyos. Lo que te voy a contar, no sé lo que he contado a nadie nunca. Por vergüenza, pero lo único cierto ha sido lo último. Los sucesos fueron tal como los cuento. La primera mujer que intento robar fue en Abrera. Iba con el coche muy lento. Se golpeó con la luneta delantera de mi coche, con la parte del canto. No conseguí nada. A lo lejos empezaba a verse gente que seguramente iban a trabajar. Pues cogí y me largué. Salí a trabajar, era las 6 de la mañana porque yo trabajaba en turno de noche. Me dirigí al parking a coger mi coche. Me fijé en que había un coche en el parking que estaba dando vueltas. Cuando salí del parking miré hacia atrás y vi que estaba detrás mío. Yo tiré hacia mi casa, vi que me seguía y dije, bueno, esto no puede estar pasando. Entonces me fui para casa, aparqué el coche debajo del piso donde vivía con mis padres. Y entonces él me bloqueó el paso, se puso en paralelo y me tapó la salida. Entonces se bajó del coche muy rápido y me dijo algo que no pude entender. Le miré los ojos y le vi una cara de violento, me dio miedo su mirada. Y bajé la mirada para poner de vuelta el coche en marcha y poder irme pitando. Y ya él aprovechó, puso la mano en el cristal y ya me dio el primer puñetazo. Entonces ahí ya me dijo que tenía una navaja, que si gritaba me iba a matar. Me sacó del coche, yo tenía muchísimo miedo. Me iba a matar porque le estaba viendo la cara. Entonces yo empecé a gritar todo lo que pude y empecé a correr para intentar salir de para un lado, para el otro. Él es un hombre muy alto, estaba muy fuerte en ese momento. A pesar de eso yo intenté quitármelo de encima y entonces él lo que hizo fue empezar a pegarme puñetazos en la cara. Todos los golpes fueron a mi cara para que yo dejara de gritar, ¿no? Me empezó a insultar hasta que al final de tantos puñetazos en la cara me caí al suelo y ya me empezaba a dar patadas con toda su fuerza. Patadas como si yo fuera un balón de fútbol y tirara al otro extremo del campo. O sea, terrible, terrible. Una violencia terrible. Estaba durmiendo, estaba en la cama. Oí una persona que pedía auxilio, socorro, pero pensé que era una discusión de pareja. Pero con lo mismo me incorporé y pensé, no es una discusión de pareja, es algo más gordo. Pudo salir por la ventana y pegar un grito para que me soltara. Se fue al levantar yo la persiana. Si yo no levanto la persiana y abro la ventana,
Seguramente él hubiera continuado con lo suyo, dando puñetazos, pero claro, abrir la ventana él ya se encontró perdido. Y él se montó en el coche muy rápido. Yo ya no me podía mover mucho, pero intenté moverme para la acera porque creía que me iba a atropellar y ya él tiró, porque ya vinieron los vecinos corriendo y ya él se fue. Es Atal, Montse, que le da un puñetazo. Yo te digo que la dejan como lo mata. Te lo digo sinceramente. Mi hijo sabe luchar. Mi hijo desde los 8 años ha estado en taekwondo. Y si es lo que dicen, el porrazo que le fuera dado o las señales que fuera tenido, ¿vale? La fuera matado. Te digo sinceramente que las fuera matado. Es cierto, no mata a Montse, pero lo ha intentado. La casualidad evita una tragedia mayor. Por eso, con la venganza en los colmillos, Tomás Pardo busca furioso a una nueva víctima. Necesita imperiosamente culminar en otro cuerpo el daño iniciado tan solo hace unos minutos. Y es entonces cuando en su camino se cruza otra inocente, Lucía. La mujer que no se podrá escapar de la garra sexual de este forajido, de este hombre que la arrastra en plena noche al bosque de su infancia. Yo pesaba 98 kilos. Si eso fuese cierto, la fuese matado o dejado en coma. Bueno, me fui dirección a Martorell. Pues cojo a la mujer y a la fuerza la meto en el asiento de atrás de mi coche y le ato las manos. Intento cortar la cuerda mientras ella estaba sentada en mi capó y esa navaja no cortaba. Con toda mi mala suerte, que se la clavo por debajo de la mandíbula, me acojoné. Solté y ella cayó al suelo y vi que ni se movía. Ni me atreví a sacarle la navaja. Cogí, me fui corriendo. Bueno, sí, la ató con cuerda de esa de persianas, porque él trabajaba poniendo persianas y tenía una navaja pequeñita. La fue a desatar, ella se movió y sin querer le dio. Yo sé que él ve sangre y se desmaya. ¿Vaya? Porque no notas el corte. No te vayas, lleva aquí. Para sudor, ¿no? Y él echó a correr. Luego, más tarde, volvió a ver si estaba bien. Y ya no estaba ella, se había ido. Ese día salía de a las 6:30 de la mañana a trabajar y aquí en este punto me puse una navaja en el cuello, me introdujo en el coche. Le preguntaba yo si sabía lo que estaba haciendo y me dijo que sí, pero que no le importaba, que ya le iban a condenar por secuestro, que ya le daba lo mismo. E incluso me dijo que iba a estar 2 días, y a los 2 días iba a salir a la calle. Él me ató a un árbol, con las manos atrás, con una correa de persiana. Cortó la blusa y el sujetador y todo con una navaja que llevaba. La navaja me puso en el cuello. Me quitó los pantalones y eso, y durante 2 horas estuvo violándome. Lo que pasa es que, claro, yo intentaba cualquier descuido, cualquier cosa, poder. Yo lo único que me acordaba era de mi marido y de mis hijos, lo único. Y ya cuando se cansó con la navaja y bueno, me la clavó en el cuello. Vio que salía sangre, pero como yo no me desmayaba ni nada, giró el cuello para partirlo. Entonces yo me tuve que hacer la muerta, porque si no, seguirías, ¿no? Y una vez que me hice la muerta, él cogió un agujero que tenía ahí al lado, me lanzó y me dejó allí. Como yo me quedé inmóvil, pues se fue.
La noche del horror no termina para esta mujer. Empieza para ella otro mal sueño de 3 interminables kilómetros. Lucía vaga por el bosque con la respiración entrecortada y la mirada y el miedo y la voz pidiendo ayuda. Aunque nadie parezca escucharla, ni los cazadores con los que se cruza en el camino, ni los coches que la ven desde la carretera, pero los buenos, los seres correctos e intachables, los que nunca irán a la cárcel, se convierten en perezosos lobos del silencio. Salí y me fui para hacia Martorell caminando 3 kilómetros. Hubo muchos coches que pitaban, pero ninguno paraba. Hasta que un chico me socorrió. Pero qué ropa se la había cortado ella. Con esa navaja ella se cortó los pantalones, los sujetadores, todo. Y no la violó porque no se le puso derecha. Hay gente que se, ¿cómo se dice esa palabra? Se pegan ellos mismos para producirse las heridas. Y yo te digo que Tomás no le puso la mano encima. Lo único que le quitó la tarjeta y dentro del bolso iba el número del PIN. ¿Que qué piensa de esa mujer que es una embustera? No las creo. Algo me dice en mí que son unas embusteras. La sentencia no deja lugar a dudas. El violador traza un itinerario que le resulta familiar. Conoce los lugares en los que aborda a sus víctimas. Actúa de madrugada, primero en un barrio de Abrera, donde trata de secuestrar y agrede brutalmente a Monse. Huye al ser descubierto por una vecina. En su búsqueda desesperada, logra secuestrar a Lucía en Martorell. La conduce a un descampado, maniatada con las cuerdas de una persiana. Intenta acabar con su vida. Le acuchilla y trata de romperle el cuello. La víctima cae. Simula estar muerta durante 20 minutos. El violador arroja su cuerpo a una zanja. En un principio son dos hechos completamente aislados. Un hecho que se produce en una localidad y otro hecho que se produce en otra localidad. Hay unos indicios que nosotros, evidentemente, pues con todo el tipo de cautelas, pues valoramos y llegamos a una conclusión de que efectivamente podía ser perfectamente el mismo individuo. Después de lo que investigamos, después de lo que ocurrió, y haciendo una valoración global de todo lo que hay, yo por lo menos tengo claro que lo que él pretendía era consumar una agresión sexual y deshacerse de las víctimas. Estamos llegando al Puente del Diablo de aquí de Martorell, un puente emblemático de esta localidad, donde la víctima es la primera referencia que nos facilita para indicarnos por dónde la llevó el autor. Parece una extraña premonición. Se llama Puente del Diablo. Y es el mismo ser maligno que Tomás Pardo ha recreado tantas veces y con tanta exactitud en sus dibujos con tinta de la cárcel. Es lo último que ve Lucía antes de que Tomás Pardo la lleve bosque adentro. Es el hilo del que empieza a tirar la policía. Poco a poco van llegando al rastro del agresor. No hay duda, es él. Y llega además la prueba definitiva. A la segunda de las víctimas se queda con su bolso, le coge la cartera, saca la tarjeta, le obliga a que le facilite el número PIN de su tarjeta y en un cajero de una población cercana a Martorell extrae 300 euros. Entonces ahí ya se obtienen unas imágenes claras de quién es el autor de estas dos agresiones. Montamos un dispositivo en las inmediaciones de su domicilio hasta que se procede a la detención de él. Se le comunica los derechos que tiene como detenido y de los hechos que se le imputan. Y son dos hechos de detención ilegal. Uno es frustrado, las dos intentos de agresiones sexuales, tentativa de homicidio.
Ese día, el 31 de octubre de 2002, Tomás Pardo pisa la cárcel por primera vez. Dos años de respiro para unas mujeres que han vivido el miedo y el daño de la noche. Un tiempo de calma y probablemente una tregua en las heridas. Un tiempo en el que las víctimas tal vez llegaron a pensar que después de lo provisional llegaría lo definitivo. Y así, el futuro entre rejas iría alargando la silueta de Pardo hasta hacerla desaparecer. Pero entonces ocurre algo grave e inesperado. Por culpa de un error informático, hay dos mujeres que viven completamente aterrorizadas en Barcelona. Son dos víctimas de una violación e intento de asesinato, y el hombre, acusado de atacarlas, ha quedado en libertad hasta que se celebre el juicio. Yo no me lo podía creer. Yo entré en pánico, ¿no? Como si me fuera a venir a por mí y me fuera a matar. Un mes y pico antes de cumplirse esos dos años, la audiencia dicta una providencia advirtiendo a Fiscalía que la medida cautelar que se adoptó está a punto de cumplir dos años y que Fiscalía diga qué quiere respecto a esa medida. Fiscalía, lógicamente, entiende que se está refiriendo a la prisión provisional y presenta un escrito solicitando la prórroga de esa prisión provisional por dos años más. Eso lo dicta y lo notifica a Fiscalía dos días antes o un día antes de que se acabara el plazo fijado en el primer auto de prisión provisional. La audiencia no se entera, llega el domingo y se han cumplido los dos años. El abogado del señor Pardo presenta un escrito, presenta un habeas corpus diciendo: este señor está detenido ilegalmente, no les queda más remedio que dejarlo en libertad. Sí, me había enterado de la noticia y la verdad que da miedo, claro, ir sola por la calle y te encuentras esto, claro, yo no sabía cómo reaccionar. Es lamentable que tengamos de reconocer estas cosas, pero para mí es la justicia lo que no está funcionando, está claro. Bueno, es una brutalidad, entonces esta persona que haya salido de la cárcel así como así. A mí lo que me llevó fue que se habían olvidado se olvidaron de pedir la continuación de la prisión provisional. Cuando lo sueltan, llamé a mi familia para explicarles y ahí llamamos a la policía y vino la Guardia Civil y bueno, y hablamos con ellos y bueno. Miedo, muchísimo miedo, muchísimo miedo. Él acudía frecuentemente a ver al magistrado a su despacho y le contaba su arrepentimiento, que había sido un momento de debilidad y que no lo volvería a hacer. Él se lo promete al magistrado que lo va a hacer. A mí la sensación que me da es que ahí algo raro hubo, porque parece una cosa premeditada. No parece un mero error, parece algo que va más allá de un error. El magistrado ordena a la Guardia Civil de Martorell que se lo comunique a Lucía. Y es ella la que coge y se presenta en la audiencia. Y cuando llegas allí, te dice el juez que bueno, que tranquila, que ha hablado con el preso y que está muy arrepentido y que lo hizo sin querer. Que, a ver, que tiene que comprender que era un chico joven y, claro, a ver, una chica guapa, normal que perdiera la cabeza, pero que estaba muy arrepentido. Y que, claro, que matar es fácil. Lo difícil es arrepentirse y ese rey arrepentido. Nuestro maravilloso juez me metió en su despacho, yo sin abogado ni nada, y me dijo que Tomás era una persona muy normal y un chico muy majo y que se le había ido la olla, que al igual había tomado alguna sustancia, pero que teníamos que calmarnos un poco con él, ¿no? Esto fue lo que nos dijo esta persona, que es un juez. Hay cosas difíciles de comprender, incluso para una persona como yo, acostumbrada a moverse en estos terrenos. Un error informático pone en la calle a Tomás Pardo. ¿Puede llamarse a eso error informático?
a que un individuo consiga la libertad provisional porque a alguien se le olvide revisar esa situación? ¿No será más bien una negligencia judicial? Alguien no ha hecho bien las cosas. Y ahora hay dos mujeres aterradas de miedo, indefensas, desamparadas. Su agresor está suelto. Y además, el juez parece adoptar una actitud condescendiente con Pardo. Les dice a las verdaderas víctimas que es un chico muy majo que tal vez haya tomado simplemente alguna sustancia. Trato de ponerme en la piel de Lucía y de Monse y me entran escalofríos. En aquel momento me di cuenta de que la justicia ya no iba a apoyarme en ningún momento. Porque lo defendió. Un juez que defiende al violador nunca estará a favor de una víctima. En Barcelona, a 1 de noviembre de 2004, sin que al día de la fecha se haya solicitado por el Ministerio Fiscal ni acordado por ese tribunal, por el que se decretó su prisión provisional comunicada y sin fianza, en el sentido de decretar su libertad provisional sin fianza alguna, debiendo designar domicilio para notificaciones y prestar obligación de comparecer ante este tribunal todos los días hábiles de cada mes a las 10 horas. Ilustrísimo señor presidente don Pedro Martín García. Cuando este señor queda en libertad, él venía acompañado de su pareja, con lo cual todavía lo hacía como más extraño todo. ¿Puedes decir algo de esta polémica después de tu puesta en libertad? Él podía ir a sus anchas por la calle con su novia y todo, ¿eh? Que su novia muy bien también. Hablé por ella, que le ha apoyado 100%, ¿no? Ella iba sábado y domingo. Entonces nos enteremos que se había quedado embarazada. Ya le dijimos toda la familia que, a ver, que era un error muy grande. Vale ya. Yo como mujer, si es lo que dice, yo lo dejo. No me quedo embarazada, pero ella continúa. A nosotros nos decía que no se lo creía. Y ahora espera tanto tiempo y trae una niña. Tomás Pardo está en libertad provisional. Hasta que llegue el juicio pasarán 3 meses. Durante ese tiempo, tiene que presentarse todos los días en el juzgado. Lo hace siempre acompañado de su novia. Toñi cree firmemente en la inocencia de Tomás. Va a visitarlo a prisión y en un vis-a-vis se queda embarazada de Pardo. Le apoya. No le importa que la vean entrar a diario con él en los juzgados. Aún no ha descubierto quién es ese hombre con el que comparte una hija. En cambio, Monse y Lucía, sus víctimas, son dos mujeres que necesitan protección. En el momento en que sale, lo que se hace es darle protección a la víctima durante las 24 horas del día. Si tenía que ir a sacar a mi perro, tenía que avisar, porque si no, lo que me dijo la Guardia Civil, y es así, es que no se podían hacer responsables de lo que me podía pasar, ¿no? Hay 6 componentes del puesto de Martorell, de la Guardia Civil de Martorell, van de paisano, y cada vez que esta mujer quiere salir, se llama al cuartel, automáticamente se personan. Esta escolta de la Guardia Civil se consiguió gracias a los medios de comunicación. Esto pasó porque se creó un revuelo increíble. Un traspié de la justicia ha permitido que un presunto violador de Barcelona esté en la calle. Ha salido por culpa de un error informático, vive de una forma totalmente normal, mientras que sus víctimas, 2 mujeres, tienen que llevar escolta las 24 horas del día. ¿Y los derechos de la víctima dónde están? Todavía no ha habido nadie que me ha respondido esa pregunta. ¿Dónde están mis derechos? Por fin llega el juicio, un juicio que no es aparentemente limpio. Me llama la atención 2 cosas, el abogado de Tomás Pardo y el juez Pedro Martín. El hombre que defiende al acusado centra su estrategia en una miserable descalificación de las víctimas, presentando a Monse y Lucía como 2 provocadoras que al final tienen lo que se merecen. ¿Qué hace mientras el juez? Pues ni siquiera amonestarles. Este letrado, poco después, sería condenado a 26 años de prisión por un delito de violación. Tomás Pardo no eligió un abogado cualquiera, eligió un letrado muy polémico en aquel entonces, Rafael Boronat Palacios. El letrado fue condenado por abusar sexualmente de una menor de edad con una disminución psíquica.
su actitud en la sala fue absolutamente... maltrató a Lucía justificando la agresión porque evidenció delante de la sala que Lucía era una mujer muy bella y muy atractiva, que eso era evidente, claro, su cliente era joven. Eso no provocó ningún tipo de amonestación por parte del presidente de la sala. Mi cliente solo tenía intención de robar a Lucía, pero está claro que no pudo modular sus impulsos. Es una situación que podemos calificar de equívoca y torticera, simplemente algo que ocurre entre un hombre joven y una mujer atractiva. El juicio, lo que recuerdo de él, es que habían familiares de Tomás Pardo que increpaban en la sala. Afortunadamente nos pusieron un biombo para nosotras poder declarar ante el juez y no verle a él. El juez me cortaba de lo que yo decía, solo me dejaron hablar una vez. Todo esto fue muy traumático, muy traumático. El sistema a una víctima le da una paliza, ¿no? Y aún más teniendo un juez como el que tuvimos, teniendo un abogado como el que tuvo Tomás Pardo. Ha sido violada dos veces, una físicamente por el finalmente condenado y otra por la Administración de Justicia en general. El juez en aquella época fue un hijo de su madre, con perdón de la palabra, ¿vale? Que le dijo a mi hijo, o firmas esto o te pongo un montón de años y te mueres en la cárcel. Y mi hijo tuvo que firmar. ¿Cómo lo acusan de una cosa que no lo ha hecho? Ya te estoy diciendo, de la tarjeta, de robarle el dinero. Pues sí, pero di las cosas tal como han sido, que la ha agredido. Yo he visto muchos casos, ¿vale? Y la misma persona se ha agredido para hundirlo más. En fecha 30 de diciembre de 2004, el tribunal dicta sentencia. Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado don Tomás Pardo Caro en concepto de autor de un delito de robo con violencia en las personas en grado de tentativa, una falta contra las personas, un delito de detención ilegal, un delito de agresión sexual, un delito de homicidio en grado de tentativa. Ilustrísimo señor presidente, don Pedro Martín García. Buenas tardes, Monse. Soy Jorge Colomar. ¿Sueño con una persona muy parecida al Tomás Pardo? ¿O sueño con que alguien me va a atacar o de golpe me golpea o me ata o con cosas que le ha hecho a Lucía y así? Yo las sueño. Tú puedes ser racional y pensar aquello de forma racional, y por la noche el subconsciente hace la suya y tú tienes pesadillas y no descansas, vas a trabajar sin dormir, tomando medicación cuando es necesario y ya. Yo, cuando me ocurrió todo esto, yo iba a la universidad, iba a fiestas universitarias, quería viajar al extranjero, quería aprender idiomas, relacionarme con gente nueva. Tenía muchas motivaciones, porque hay muchas cosas preciosas que hacer en la vida, ¿no? Y lo que he hecho desde todos estos años ha sido vestirme de forma no llamativa, peinarme de forma no llamativa, y cuando voy arreglada porque voy a alguna fiesta o algo así, me siento incómoda. Yo desde hace muy poco tiempo he entendido que esto es para siempre, que tienes que convivir con ello, pero que el miedo va a existir siempre. No, yo puedo llevar un spray en mi bolso y lo llevo, pero la sensación de miedo es irracional y no puedes hacer nada, te sigue. Es difícil estar con una persona que ha sido víctima, es muy difícil. Y a personas que han estado cerca mía y que eran parejas mías, les he producido dolor, porque no es fácil estar con alguien que está triste. Mi máxima ilusión es intentar ser estable, tener una vida estable y ya está. La verdad es que con una semana entera, de lunes a domingo, tener estabilidad, sonreír y no llorar, ya sería muy grande. A
El camino que me falta se me va a hacer largo, porque tengo ganas de abrazarlo, de darle un beso. Para mí es muy especial. Necesito un abrazo de él. Y como él me dice, mamá, te quiero muchísimo. Eso para mí me hace más gorda de lo que soy. Si me va a coger como una Barbie, mira lo que peso. A veces me dice, levanta los brazos. Yo levanto los brazos, pero es para cogerme de los brazos y levantarme como una Barbie. Y ahora me doy cuenta que en Cambrián le han hecho mucho daño a él. Porque le han hecho daño porque entró como violador. Yo, por la vida de Tomás, temo todos los días. Porque hay gente que lo quiere matar. Y los violadores y los chivatos, si pueden, los matan. Va a ser difícil, porque mi hijo es muy luchador, ¿vale? Y él tiene experiencia en las luchas. Bueno, pues estas son las cartas que mi hijo me está escribiendo. Hola, mamá. Espero que, aunque por mi culpa, al menos estéis bien. Me amenazan con destriparme y con cortarme la cara. Pero bueno, eso se lo dije al jefe de módulo y le dije que no me iba a dejar quitar la vida por nadie. Él me dijo que si me tiran con una cuchilla o con un pincho, que no duden en defenderme. Yo creo que Tomás Pardo... ¿Puedo decir un taco? No, ¿sí? Es un hijo de puta. Absoluto. No creo que esté enfermo. Creo que es mala persona. Los violadores no acostumbran a salir fuera por miedo a encontrarse con gente de otros módulos más duros, como por ejemplo el módulo 3, y que le peguen un palizón. Piensa que en el módulo 3 hay gente que va a condenas larguísimas. Entonces, como en España el máximo son 20 o 25 años, dicen siempre, a mí este muerto me sale gratis. En el módulo 3 lo dejan solo y no dura ni un día. En la ducha lo matan fijo. Él fue corriendo hacia una de las camas, pues resultó que ese hombre tenía un pincho preparado. Me tiró al pecho y al esquivarlo me pilló en el brazo. Entonces yo lo desarmé y le di una buena, pero sin ningún pincho. Tomás Pardo era el subencargado, subjefe de talleres del módulo 4. Esto significa que ganaba mucho más dinero que el resto de nosotros, aparte de los trepechos que le hacía con todos los internos. O sea, a cambio de, te doy un trabajo mejor remunerado, si me das a cambio tú esto, tabaco, droga o lo que sea. Tenía poder. Él se seguía drogando allí dentro, pero no en tanta cantidad como lo hacía fuera con toda seguridad, ¿no? Entonces, él sabía que si se comportaba saldría. Si no lo hacía, jamás saldría. Por eso, es un engaño absoluto, absoluto. Tomás Pardo, amigos, ninguno. Era toda una cuestión de intereses. Era siempre interés. Tabaco, droga. Los funcionarios sabían, evidentemente, cómo era él y se lo consentían. Esto ocurre mucho en la cárcel, ¿eh? Y más, no sé por qué motivo, con los violadores. Nunca llegué a entender cómo se los trata tan bien allí dentro. Tenía buen rollo con los funcionarios. El motivo, porque era un chivato seguramente también del módulo. Con él no tenía ningún problema, todo lo contrario, porque además era un tío muy elocuente cuando hablaba. Hacía cara de buen niño. El funcionario está en su zona, ya ha visto los cuadros de él y bueno, se ha quedado alucinado. Dice, si yo te traigo una foto de mis dos perros que tengo, ¿tú me harías un tamaño folio? Dice, sí, por supuesto. Dice, que te lo voy a pagar. Pero claro, dice, a ver, mamá, ¿cómo le voy a cobrar yo el cuadro cuando él tiene, que esto jamás me lo he encontrado yo, que un funcionario venga por la mañana, me traiga un capuchino, me traiga un paquete de tabaco, bolígrafo, folio, me ha traído de todo. Lo anima también, que no se meta en problemas. ¿Cómo le voy a cobrar yo el cuadro? Digo, pues cariño, haces bien, no se lo cobres. Se convierte en preso de confianza de algunos otros convictos que llegan con problemas y se convierte en ese preso sombra que ha de ayudar y evitar posibles suicidios. Se convierte en el perfecto colaborador de los funcionarios de prisiones. Un día le oí hablar de mujeres y me,
y me espantó, ¿no? Pensé, hostia, este tío cómo está hablando de las mujeres, ¿no? Como si fuese agujeros, o sea, una cosa muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Me quedé helado, pensé, este tío es peligroso de verdad. Y de su hermano un día me dijo que le gustaba, cosa que me quedé helado cuando me lo dijo, ¿no? Pero ¿cómo que te gusta? Sí, mi hermana es guapa, me quedé helado. Tenemos un vis-a-vis familiar, se da el mes, y me dice muy seriamente que tenía que hablar conmigo. Y yo, claro, te extraña, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Y fue cuando él a mí me comenta de que no me ve como hermana, me ve como mujer. Y le dije de que estaba enfermo, que se lo hiciera mirar y que no me llamara más. Y su contestación fue: iré a por ti. ¡Ramón, mira! ¡Encima borracha! ¡Ramón! ¡Ramón, mira! ¡Encima borracha! ¡Hostia, qué bueno, eh! ¡Mira, entera! ¡Se había cuatro de esta ya! ¡Cuatro! ¿Cuatro? ¡Mario, mira! ¡Hola, mira su madre! ¡Mira! ¡Borrachas! De mini hija. La respetaba como hermana que era. Él habla de Raquel porque salió por la televisión diciendo cosas que eran mentiras, todas falsas. Lo tienen que tratar como un perro, peor que un perro. Meterlo en un pozo, tirar la llave y olvidarse de él y que se muera ahí podrido. ¿Qué pasa? Que a través de esas mentiras la gente se ha creído más a ella que a mi hijo, cuando ella es una embustera. Es embustera, es ladrona, hace daño a sus propios hijos. Y yo creo que se ha enganchado tanto a él, que es una obsesión que tiene hacia él. Y la manipula como quiere. A mi hermana Raquel ya le vale. Seguro que estará metiendo más mierda. Por nada, que está dolido de lo que ha hecho ella, que ya no la quiere, que no le desea nada malo porque es su hermana, pero quiere que le deje tranquilo, que no diga tantas mentiras, porque es muy mentirosa. Mi madre ya la ha perdonado, a pesar de que es culpable, si no, no iría a verlo. ¿Que le han convertido en una bestia adentro? Eso es una gilipollez absoluta, es una tontería absoluta. Él es una bestia. A mí no me mire, que yo no tengo la... Mamá, es que te tiene hostia, no te pases con tu madre, no te pases con tu madre. A nuestros siguientes protagonistas los detuvieron por abusar de menores o por agresiones sexuales. Ahora se rehabilitan en la cárcel y nos han contado por qué lo hicieron. Prisión de Brianzuno, Barcelona. Las cámaras de Noticias 4 entraban en un curso de reinserción de agresores sexuales. La mayoría de las personas que cometen un delito de naturaleza sexual entran en prisión aquí en Cataluña y se les aplica de manera eficaz las políticas de reinserción progresiva. Lo normal es que no vuelvan a cometer este delito. Cataluña es pionera en los programas de rehabilitación de agresores sexuales. De hecho, yo creo que Tomás Pardo, entre los planes de la Generalitat, estaba convertirlo en una especie como modelo de reinserción. El cursillo que hicieron en Cambrián fue obligado. ¿No habéis leído la carta? La carta lo pone, fue obligado. Cuando han conseguido aparentar ante el equipo de la prisión, ese equipo mixto de penitenciaristas y criminólogos y psicólogos, cuando todo el mecanismo funciona y se le deja salir, entonces, en algún caso, en esa salida, han vuelto a cometer un delito. Yo, por mi experiencia como guardia civil y con el trato que hemos tenido con algunos de personas que tienen este tipo de... hacen este tipo de delitos, reinciden. Tomás Pardo reincidió como la mayor parte de los agresores sexuales. Es difícil saber las cifras exactas, que entre un 35 y un 70% de los violadores vuelve a cometer un delito de naturaleza sexual. Los
Los primeros años no consigue ni un solo permiso, de hecho se le deniegan uno tras otro. Pese a que su comportamiento en la prisión, en las diferentes prisiones por las que pasa, es impecable. Y al final presentan un recurso su abogado contra esa denegación, explicando que es un preso ejemplar, y finalmente en el recurso lo gana el abogado y empieza a disfrutar de permisos. Yo no creo que tenga que descartarse la rehabilitación específica de los violadores, pero específica, y tendría que profundizarse mucho más en ella y no ser tan triunfalistas, porque normalmente se presentan esos programas como una operación de propaganda de la administración del momento, ¿no? Diciendo, no, no, son maravillosos, los hemos rehabilitado a todos. Bueno, vamos a ver, vamos a estudiar, porque algunos pueden reincidir al poco de salir de la cárcel y otros pueden tardar un tiempo. Me enteré por la prensa que le estaban dando permisos. Entonces, bueno, pues claro, entré en pánico y miedo, ¿no? Y a la vez rabia, ¿no? Porque ¿cómo podía ser que lo estuvieran soltando y no nos hubieran avisado para nosotras poder protegernos de la manera más apropiada? Pero al igual esta persona había cambiado mucho, ¿no? Entonces yo al igual no lo iba a poder reconocer y me iba a esperar. Hoy en día, si quieres encontrar a alguien, lo encuentras. Intenté buscar un investigador privado para que consiguiera fotos de él. Un investigador privado cuesta mucho dinero. Pues lo que hice fue coger mi teleobjetivo, cogí mi cámara, me fui a la puerta de la cárcel donde representaba que él ese fin de semana tenía que salir en un permiso. Temblando, temblando, muchísimo miedo, pero yo tenía que conseguir una foto porque si no, no iba a poder protegerme, ¿no? Y lo que pretendía era conseguir una foto para enviársela también a Lucía, para que ella también fuera con mucho cuidado, porque bueno, yo no sabía, al igual ella... Bueno, yo quería conseguir una foto para poder defenderme, porque es que la justicia no me había defendido. Y no me iba a defender, tampoco me iban a poner ningún mosu ni nada, y ahora iba a estar yo sola. Y no conseguí la foto, no lo conseguí. Monse quiere saber qué aspecto tiene su agresor. Y se convierte en su obsesión la búsqueda de Tomás Pardo cuando éste está a punto de volver a pisar la calle. Me decidí a buscar la familia de él, porque yo durante mucho tiempo he buscado a ver si él tenía, si este delincuente tenía algún perfil en Facebook, algún perfil en Twitter, alguna manera en las redes sociales de yo encontrarle. Lo que encontré buscando por Pardo Caro fueron a sus hermanas. Entonces, en el perfil de su hermana había una foto. Esta foto la puse porque yo quiero que todo el mundo, todas las mujeres que hay en el mundo, vean la cara de este hombre. Que si se les acerca, se les vuelve a acercar, huyan, porque es que es un monstruo. En febrero del 2016 me llama por teléfono Lucía y me dice que quiere hablar conmigo. Entonces me llama para advertirme que quiere volver a dar la cara, para explicar que este hombre está en libertad y para advertir a todo el mundo que la audiencia se ha equivocado y que lo volverá a hacer. Tenía la misma cara de terror, era una mujer aterrorizada, había cambiado mucho, pero tenía la misma mirada, unos ojos azules, transparentes. Me decía, Maika, ojalá me equivoque, pero es que lo volverá a hacer. Porque es malo y porque ha engañado a todo el mundo. Me llega una información de que un preso en permiso, que además un preso condenado por una agresión sexual y por una tentativa de homicidio, ha cometido una violación. Y recuerdo que, nada, yo creo que ese mismo día filtró y alguien, una fuente, me dijo que no era un preso cualquiera, que era Tomás Pardo.
Hay mucha indignación en Barcelona por la violación de una mujer en Igualada. Se encuentra herida grave después de ser secuestrada, violada y apuñalada. Había salido 3 días de la cárcel donde cumple una condena de 26 años. Así lo autorizó el juez de vigilancia penitenciaria del centro donde cumple condena. Porque los informes decían que estaba rehabilitado. Ahora tratan de depurar responsabilidades mientras la víctima se recupera y él responde ante la justicia en Rubí. Él reproduce todo el modus operandi que hizo con Lucía, con su última víctima, absolutamente igual. Se va a la misma zona donde asaltó a Lucía. Entonces es una mujer de 51 años que había pasado el fin de semana con su pareja y salió a las 6 de la madrugada, a la misma hora que Lucía, pero en lugar de ir a trabajar, había quedado con un amigo para hacer una ruta de senderismo. Y como a Lucía la introdujo en su propio coche, la amenazó con un cuchillo y le hizo conducir al mismo paraje en el que había llevado a Lucía. Y hizo absolutamente lo mismo, le arrebató el bolso, le pidió el número secreto de las tarjetas. Ella se lo dio confiando en que iba a ser un robo y que la abandonaría y que toma la tarjeta, este es el número, y que acabaría allí. La hizo salir del coche, la hizo caminar monte a través por un sendero y como a Lucía la ató a un árbol y la agredió sexualmente. Y al acabar la apuñaló y en esta ocasión la mujer apenas tiene tiempo siquiera de pedirle por favor que no la mate, por detrás le acuchilla y como él sabía que la anterior había quedado viva, antes de acuchillarla le dice: te tengo que matar porque la primera vez ya dejé a mi víctima viva y me reconocieron y no voy a poder permitir que me reconozcas. Y le raja justo al filo de un terraplén y la arroja creyendo como con Lucía que la ha matado y esta vez de hecho casi la mata. Los Mossos de Escuadra aún no logran cómo esa mujer logró fuerzas para asir su móvil un momento y mandar una geolocalización. Ella sabía que la estarían buscando en cualquier momento, sabía que estaba en un terraplén y que o mandaba donde estaba o que moriría sangrada. Tardaron varias horas en localizar el punto, porque era, tú geolocalizas, pero más en la montaña, no te da el punto exacto. Y tuvieron que ser los bomberos en unas maniobras bastante complicadas que lograron rescatarla. Y la verdad es que durante unas primeras horas su situación era crítica y se temió realmente por su vida. Sabemos que está viva, pero sabemos que con unas secuelas importantes. Allá la masía, por allí. Por aquí, de allí, por aquí abajo. Y a la chica, por ahí la he echado. ¿La ha tirado? Sí. Yo la vi en la camilla, la chica, que la llevaban tapada. Y solamente le vi la sangre por aquí arriba. Aquí, en la cara, y se le vi a la chica, y rubia. Los Mossos descubren que las ha habido movimientos bancarios con las tarjetas de la última víctima, piden las cámaras de seguridad de los cajeros en los que ha sacado dinero, saca más de 1.000 euros, los gasta todo en cocaína y se pasa 2 días tomando cocaína hasta que lo detienen. Y antes de detenerle, mientras está huido, absolutamente colocado y borracho, desde su móvil le envían mensajes de voz a su madre de WhatsApp contándole: mamá, me he metido en un lío, ya te había dicho, fíjate, ya se había probado hasta una coartada, ya te había dicho que yo estaba con una mujer casada, entonces yo había ido a verla, estábamos en el monte, huyendo de su marido y después yo me tuve que ahuyentar un momento y cuando volví la habían matado, entonces claro, yo qué querías que hiciera, pues me fui. Los Mossos enseguida fueron a buscarlo a casa de su madre cuenta que no sabe dónde está, pero que cree que él no ha sido. Entraron unos cuantos así, como bruscamente, gritándome: ¿dónde tienes a tu hijo escondido? ¿Dónde tienes a tu hijo escondido? Y yo le dije, digo, a ver, que mi hijo no está aquí. Digo, si quieres, entra. Si no quieres que te muerdan los perros, entra. Yo lo único que le dije, digo, a ver, yo no tengo nada que ocultar. Yo tengo aquí unos mensajes, ¿los puede ver? Digo, tengo. Y los estuvo mirando y grabando él con el móvil suyo, los iba grabando.
Y al final hacen una batida y lo localizan perdido en un arcén de una carretera, pese a que aún había corrido casi 2 kilómetros monte a través. Ahí lo tienen de espaldas, es Tomás Pardo, el hombre que violó e intentó matar supuestamente a una mujer. Estaba tomándome un café con leche con una amiga en un bar y salió él. Entonces de ahí me entero de que ha cogido otra víctima y lo que le hace. Ahí es cuando ya me enteré. Yo hablaba mucho en el módulo 4 con otra persona, no diré el nombre porque es igual, que también, pues bueno, podíamos hablar pues, de muchas cosas amplias, ¿no? Y los dos coincidimos un día en decir, este será uno de los que cuando salga la va a liar. Lo que yo no era consciente es de que lo hiciese tan, tan grave. Yo pensaba que volvería por algún motivo sexual. Es posible, como pasó con otro famoso violador, que también lo conocí allí dentro. Pero claro, lo que hizo fue brutal, fue terrible. Es un depredador. Y ahora la verdad que es que tendría que pudrirse ahí en la cárcel. Tenía que ponerse en un pozo, tienen la llave y que se olviden de él. Y que sufra todo lo que ha sufrido las víctimas. Porque las víctimas seguro que lo tienen ahí todavía. Y lo tendrán para toda la vida. Esta última ha sido verdad todo. Me lo ha dicho todo, tal como ha sido. Tal como ha sido. Eso me lo explica a mí cuando fui y por carta me lo escribe. Que mamá, que no lo veo justo, que he hecho mal. ¿Por qué he hecho mal? Porque esa mujer no se merecía que hiciera yo lo que le he hecho. ¿Vale? Pero ya estaba hasta así mismo, ya estoy hasta los cojones que las dos primeras me acusen de una cosa que yo no he cometido. De la última víctima, increíblemente, pues me vuelvo a enterar por la prensa. Y entré en pánico. O sea, terrible. Es terrible. Me siento insegura, ¿no? Porque la justicia no está haciendo su papel, no está haciendo su trabajo. Te lo digo sinceramente, de todo corazón, en parte. Mucha culpa la tiene Suez, y más cuando ya trajeron la niña al mundo, pues ya como empezaba a negársela, ayer fue ya la cagó, con perdón de la palabra, porque él estaba enamorado de ella. Toñi creía en la inocencia de Pardo. Compartió con él los vis-a-vis semanales, pero con el tiempo descubrió al violador que durante años había sido su pareja. Toñi, atemorizada, abandonó a Tomás estando aún en prisión y le prohibió ver a su hija. Tú lo que no puedes hacer es ir a verlo y decirle, no quiero estar contigo. Él salió, vino a casa, llamó a Suez y le dijo que por favor le trajera a la niña que quería verla. Y le dijo rotundamente que no la iba a ver, que yo tengo derecho de verla. Mucha culpa de eso la tiene él. Si ella fuera llevada a su hija a que la viera su padre, yo te aseguro que no fuera a pasar nada. Una madre va a cruzar un laberinto de celdas para encontrarse con ese hijo que no amaba a las mujeres, que le manda cartas para que le vigile tal vez el desorden de los sentimientos. Una madre que probablemente tiene la mente parada en otro tiempo y que le ha hecho crecer ante sus ojos sin que le rozara ningún atisbo de explosión. Cuesta imaginar en esa mirada, en esos gestos de dureza, en esa ceja amenazante, a un niño cariñoso y alegre. Pero en el pasado lejano de Tomás Pardo, la vida parecía bastante más amable, pese a que en aquel piso de Martorell las cosas tampoco eran nada fáciles. De ahí viene este hombre, que el tiempo ha ido oscureciendo en su alma y en su rostro. A él lo bajan solo, para que no se trompiece con nadie de momento, hasta que todo esto se calme. Hemos hablado de todo un poco. Mamá, lo siento,
Lo siento por hacerte tanto daño a ti, porque yo sé que te he hecho daño. Me gustaría estar más rato con él. Me gustaría llevármelo conmigo, comer junto con él. Yo estoy sufriendo mucho. Son cosas muy fuertes. Ese día se drogó y cogió una que tuvo menos culpa que nadie. Pero que todo lo que dicen las otras es mentira, eso de violar. Lo único que me pueden acusar es de robo. Que los morotados, él no le ha hecho nada. Mamá, si yo le doy un puñetazo, la mato. Es que la mato. Yo he conocido a otros violadores allí dentro. Y os aseguro que tengo la percepción de que es imposible. Quizá no hagan otra violación porque no quieran volver. Pero que en su mente existe el hecho. Estoy convencido. Tomás Pardo había gozado de una veintena de permisos con pernocta. A Tomás Pardo le resultó fácil fabricar un nuevo relato, algo que le exculpase. Las cartas a su madre eran un excelente vehículo. Todo iba encaminado a la redención final de su condena. Pero cuando le abrieron de par en par las puertas de la prisión, volvió a violar a una mujer. En 13 ocasiones, la juez de vigilancia penitenciaria le denegó la concesión del permiso largo de 3 días, pero finalmente se lo dieron. La valentía de sus primeras víctimas no impidió que Tomás volviese a actuar. Son mujeres que quieren olvidar, pero que nunca superarán lo ocurrido. Pero el caso de Tomás Pardo no es el único. Es solo la punta del iceberg de una sociedad que prefiere mirar para otro lado. Las cifras son inaceptables. Hay una pregunta que no me quiero hacer, pero es obligada. Si Lucía y Monse hubieran sabido cómo les iba a tratar el sistema judicial, ¿habrían denunciado? ¿Quién es? Hola, hijo. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Lo del permiso? ¿Sabes algo?